costa, de estar en Barranquilla, de estar con una generación de líderes increíble que está emocionada, soñando. Yo estaba allá atrás oyendo cómo la gente aplaudía y cómo la gente vibraba. Yo me ponía a decir, pero si trabajáramos en un banco, esto no ocurriría. Si trabajáramos en una fábrica de leche o de ladrillo, esto no ocurriría. ¿Por qué ocurre en Angüe? Porque en Angüe hacemos un negocio fascinante que nos despierta el alma y nos hace soñar. Nos hace soñar. Y por eso tú, médico que estás aquí, arquitectos que yo sé que están aquí, ahora se acercó un muchacho joven y me dice, yo soy administrador de empresas. Y digo, es una salchichita, o sea. Pero me está preguntando como que, ¿qué hago? Dime qué hago. Y yo, ¿cuánto llevas en el negocio? Me dijo, yo llevo un mes. Y yo, tan lindo. ¿Me entienden? Entonces, médico, ustedes que están aquí, los médicos, economistas, administradores, arquitectos, ingenieros civiles, abogados que son tan tiesos, o sea, todas esas profesiones importantes para la sociedad que ayudan a resolver problemas y que solucionan, pues, por supuesto, la vida de la gente. Todo lo que hacen es importante, por supuesto. Todo lo apreciamos y lo calificamos porque un día yo estudié Derecho y Ciencias Políticas, estaba como rector de una universidad privada, duré 10 años allí, vi cómo la gente también hacía cosas bonitas allá afuera y eso es importante. La gran diferencia es que cuando entramos a este negocio empezamos a soñar. Empezamos a soñar. Y eso es lo que ustedes tienen que valorar, los nuevos, los que vienen a esta convención, que a ustedes les parece un poquito, pues no digamos raro, pero sí diferente. Uno viene de unos sitios donde la gente no está tan emocionada y llega a un lugar de esto donde la gente salta, donde la gente sonríe, donde la gente se estira de sus sillas a gritar y aplaudir, ¿me entiendes? Y es porque hacemos algo diferente y ustedes se van a dar cuenta al vivir el proceso de qué es lo que ocurre. Somos un grupo de soñadores y eso es lo que necesita Colombia. Gente que sueñe, gente que vuelva a recuperar los sueños, señores. Entramos en una sociedad que dejó de soñar. No sé si están de acuerdo conmigo. Una sociedad que dejó de soñar, una sociedad que empezó a hacer carreras. ¿Adivinen para qué? Para trabajar. Me pregunto, esos muchachos, uno va a la universidad, yo me acuerdo cuando estaba rector de la universidad, y yo salía y les preguntaba a los estudiantes, pues, o sea, y como tratando de decir, usted para, yo hacía cursos de liderazgo con los estudiantes, y yo les pregunté, ¿usted para dónde van? Y yo mismo decía, pues, y yo mismo no sé para dónde voy yo. O sea, el mismo rector estaba más perdido. Pues lo mismo con esos pobres estudiantes, están haciendo unas carreras porque el papá y la mamá les dijo que hicieran unas carreras. Pero ellos no tienen realmente un norte. El norte, ¿por qué se pierde tanto? El norte se pierde mucho porque estos muchachos, como yo y como tantos de ustedes, fuimos educados para trabajar. No para soñar, ni para hacer realidad los sueños. El trabajo está en el hemisferio izquierdo. 30 años educando el hemisferio izquierdo, 10 años educando el hemisferio derecho. Felicidad, progreso, abundancia, ayuda a otros, solidaridad, camino abierto, perspectiva de vida. Felicidad entre más envejecemos, no sé si me entienden. A medida que avanzamos, nos ponemos mejores. ¿Y qué, 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 qué? ¿Me entienden? Porque hay vida hacia adelante. ¿Adivinen por qué? Porque estamos entrenando el cerebro derecho, el cerebro inagotable, el cerebro lleno de sueños, la posibilidad elástica del cerebro de transformarse. Porque los sueños, los seres humanos somos hechos para soñar. Por eso los seres humanos, por eso en estas convenciones se nota la enorme felicidad de la gente. Porque está intentando usar el cerebro derecho. ¿Me entiendes? Están intentando
usar el cerebro derecho, entrenándose para usar el cerebro derecho. De manera que el día que yo vine como tú a una primera convención, yo llegué a mi casa incendiado. La gente en mi casa me vio y dijo, está raro. Está raro. Claro que estaba rarísimo. Es como cuando tú ves una mina de oro. Y yo dije, marica, vi una mina de oro. Y me llené de emoción, me llené de alegría, me llené de sueños. Y yo les juro que ustedes no se han imaginado en lo que he dado gracias a Dios y a la vida y a mi madre y a la suya, a todo el mundo. ¿Saben por qué? Porque descubrí un vehículo para soñar. Porque descubrí desde esa convención un vehículo para soñar. ¿Cuántas convenciones llevo? 20. He ido a 20 convenciones. Pero en 20 convenciones califiqué al nivel de embajador corona. Buen negocio. Allá afuera, 30 años. Y no era ni la cuota inicial de una piedra Pómez. Porque en esos 30 años había educado el cerebro izquierdo, que no sueña, que no se imagina, que no se atreve, que no tiene perspectiva y que no es feliz además, porque es muy lógico. En cambio el cerebro izquierdo es loco, es lanzado. Perdón, el derecho es osado, es libre, le gusta los retos y el emprendimiento, y de eso se trata nuevos el negocio de Amway, que ingresaste a uno de los mejores sitios para educar la mente para ser un ganador. Ingresaste al mejor sitio para educar la mente para ser un ganador. Cuando venías educando la mente para ser un trabajador, ¿cambia? Por eso no estamos juzgando que lo uno sea malo al otro. Depende de lo que más te convenga en la vida. Depende de lo que más te convenga en la vida. Ingresas a un modelo educativo que te educa para ser un ganador. Y por eso te vuelves ganador en el negocio de Amway, pero te vuelves ganador en lo que quieras hacer en tu vida, porque aprendes a usar la mente para crear abundancia, para crear riqueza y para crear cosas lindas para la vida. Yo me encuentro a menudo con personas que han estado en el negocio hace mucho tiempo y dicen, yo estuve allí en el siglo XVII, pero me salí. Dice, ¿por qué te saliste? Me dice, yo no sé, yo iba a una convención una vez y salió una cola increíble y me pisaron, entonces yo no volví. La gente sale con esa historia. Yo le digo, ¿pero qué recuerdos tienes? Dice, los mejores recuerdos que tengo todavía los uso en la empresa que hoy tengo, dice la gente. Los mejores recuerdos y la educación que recibí allí en uno o dos años que tuve me sirvieron para montar la empresa que hoy tengo. Yo digo, ay, te hubieras quedado como yo me quedé. Yo les cuento la historia y les digo, yo me quedé y llevo 11 años. Y en 11 años les voy a contar qué es lo que ocurre en la mente, señores. Bellísimo, bellísimo, bellísimo que se quede. ¿Quiénes están dispuestos a quedarse? Quédense, así los demás no quieran quedarse, porque cuando usted se queda, usted arrastra un pedazo del mundo con usted y va a hacer que otros crean y que otros se queden. El negocio de Amway funciona cuando tú te quedas para educarte. Cuando yo ingresé la primera vez que ingresé, me trajeron a un seminario, recuerdo, en la Universidad Javeriana. La persona que me invitó a mí en el negocio me dijo que había un programa educativo y pues claro, como yo era rector de una universidad, a mí me gustó cómo hacía un programa educativo y me gustó desde productos. Me dijo, no, es un programa educativo que te forma como empresario, y me empezó a mostrar un programa educativo y poco a poco fui descubriendo que era una profesión, Por eso yo me encuentro a veces muchachos jovencitos, y ¿cuántos años tienes? Y si tengo 20 años,
Me salí de la universidad y yo, te felicito. Yo se lo digo sin miedo, le digo, te ahorraste esa platica, muñequito. Y yo no les estoy diciendo que se retiren de la universidad, les estoy diciendo que entiendan lo que están haciendo. Yo entré al negocio de Amway a hacer una profesión, pero es una profesión que dura toda la vida formándote y educándote, toda la vida formándote y educándote, toda la vida formándote, toda la vida estructurando tu mente y tus pensamientos para avanzar. Y el día que tengamos 103 años, estamos leyéndonos un libro. Allí, chuchumequito, leyéndonos un libro. Escuchándonos un audio de soñadores. ¿Qué más vida queremos, señores? Imaginándonos un mundo mejor. Entonces me empecé a leer los libros desde que entré al negocio de Amway. Y me aprovechó el libro que yo más promuevo, por eso hoy soy amigo de Charles King, quien escribió el libro. Porque cuando yo entré al negocio, me pasaron un libro de un profesor de Harvard, nuevo. Léanse ese libro. Médicos, abogados, odontólogos, gente fifí de Barranquilla, léanse ese libro. Sí, porque es que hay gente que viene y dice, no, yo soy estrato 18, entonces a mí como que no me gusta contar esto a los demás, yo soy demasiado cremita. Hombre, no, lee el libro. El libro se llama Los Nuevos Profesionales. El surgimiento del network marketing como la próxima profesión de relevancia. Yo, basta yo, y leo yo el libro y dice, el network marketing. Los nuevos profesionales se llamaban. Los nuevos profesionales, el network marketing, surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. ¿Así? ¿Ah, sí? ¿Y eso dónde está? El network marketing surge hoy como el método de distribución más poderoso. Y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. ¿Yo quién lo escribe? Charles King recibió su doctorado en la Universidad de Harvard y actualmente es el director de la Cátedra de Mercado de la Universidad de Illinois de Chicago. Ok. O sea, que cuando este profesor de la universidad de la esquina me diga que él no cree en esto, le digo, léete un libro, baboso. Si uno le cuenta a la gente, dice, no, yo no creo en eso. Yo trabajo en la universidad y no sé qué. Yo tengo una maestría en no sé dónde. Y digo, mi amor, leas este libro. Leas este libro. El reto se llama métete un libro en la cabeza. No importa que te quede sobrando las esquinas, ¿entiendes? Pero métete un libro en la cabeza. Y entonces, claro, network marketing surge como el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Y me empecé a escuchar unos audios. Dígale a la persona que lo invitó a esta convención que le entregue unos 80 audios. Hartos audios y zúmbeselos todos. Zúmbeselos todos, así su esposa le diga que se está enloqueciendo. Ella después le va a decir, qué lindo negocio tenemos, mi amor. Pero tienes que tener el carácter para escucharte esos audios, así te den con la escoba, no sé si me entiendes. Se escuchan de los audios, yo empecé a escuchar esos audios, y cuando escuché esos audios, empecé, eso empieza a educar el cerebro derecho. Y decían que uno podía ser libre. ¿Libre? ¿Cómo así libre? ¿Y luego no somos libres? ¿Hello? Yo no era libre, yo vivía en Popayán. Y si yo salía al Gordo Cauca, me quebraba. Yo no era libre, señores. No conocía el mundo. No conocía el mundo. Ahora conozco el mundo. Cada 8 días nos damos el lujo. La semana pasada almorcé y cené en Moscú, por ejemplo, en la Plaza Roja y en un restaurantito con vinito, ¿me entiendes? Con caviar negro. Pero antes, pues, ¿me entiendes? Era difícil ver eso. Pero también puedes decir,
viajar a cualquier parte del mundo donde se te ocurra, puedes estar un día, yo vivo en Cali, y yo puedo decir, ay, me deprimí aquí en Cali y me voy para Praga. Es un ejercicio normal en este negocio, eso es ser libre, hacer lo que queramos en la vida. Y entonces iniciaba un camino cuando los CDs hablaban de que uno podía dar la vuelta al mundo, que podía visitar cualquier país y que el dinero no era importante ya porque el dinero llegaba. Cuando uno realizaba bien el negocio, el dinero llegaba. Entonces yo empezaba a escucharme todos esos audios y me emocionaba. Y me empecé a dar cuenta que lo que movía mi cerebro derecho eran los audios que escuchaba. Y entonces dije, eso hace 11 años. Los audios, el mundo era diferente. Los audios venían en cassette. Y venía en cada cassette un audio cuya mitad había que voltearlo por el otro lado. Porque cuando uno escuchaba la primera parte decía, hemos llegado a la parte primera del audio, dele manivela al cassette y le da la vuelta. Y uno tenía que darle manivela y voltearlo para escuchar el otro lado. Yo le cuento esto hoy a jovencitos de la Universidad Javeriana, así fifí, que han entrado al negocio y me dicen, ¿qué? ¿Cómo así cassette? ¿Usted tiene uno que nos muestre? ¿Creen que no existían? Pues yo escuchaba eso en cassette. Recién entré al negocio, eso era en cassette. Y entonces yo empecé a notar que la gente... Yo me emocioné mucho cuando escuché los cassettes. Entonces yo empecé a notar que los demás se emocionaban si escuchaban los cassettes. Y me fui y me compré 130 cassettes. Eran 11 mil pesos cada uno. No es como hoy que la gente se mete a internet y los baja gratis. Y los queman. ¿Se dan cuenta que la gente los quema? Y uno me dice, ¿quién te entregó eso? Una zarrome de quemados. Y dice, ¿quién te entregó eso? Y dice, no, una viejita en el bosque con una canastica se apareció y me los entregó. O sea que sí, o sea, nadie lo puede controlar. O sea que la gente tiene eso asentados hoy. La información se llama la era de la información. Abundancia de información. Abundancia de información. Entonces yo empecé. A mí me tocó comprar 130 audios para empezar a 11 mil pesos cada audio. Y no los quemábamos, no los copiábamos porque era más fácil comprarlos que copiarlos. Entonces me compré los primeros 130 audios y yo andaba en un sprint. Yo tenía un sprint cuando decidí empezar a hacer el negocio en serio, yo andaba en un sprint, era una época horrible. Y entonces... yo estaba en ese sprint, subí los 130 audios allí feliz. Yo dije, mañana voy a empezar a dar planes con audios para entregarle a la gente audios para que escuche lo que yo estoy escuchando, el negocio de información. Y entonces dejé los audios en el sprint, ahí adentro del sprint, y me fui con los de mi casa a hacer el mercado. 6 de la mañana, dejamos el sprint ahí cuadrado. Cuando yo llegué, el sprint tenía el vidrio roto. Y me asomo y se me han robado la caja de los 130 cassettes. Muchos de esos ladrones hoy son esmeraldas o zafiros. ¿Verdad que sí? Lo que pasa es que después salen y no dicen, yo fui. ¡No! ¿Me entienden? ¿Por qué les cuento esto? Para contarles algo. Una persona que escuche estos audios se le transforma la vida. Ese ladrón, si se escuchó esos audios, Dios lo quiera, hay un ladrón menos en Colombia. Se lo aseguro, porque eso te empieza a educar la mente en abundancia, en prosperidad, en sueños, en amar a la gente, en ayudar a otros, en volverte solidario y mejor persona. Y te enseña una cosa increíble.
a tener la autonomía y el control de tu vida y a no echarle la culpa a los demás de lo que te pasa. Entonces ese ladrón dice, ¿yo por qué me robé esto? Porque me lo escuché. La gente que se escucha los audios cambia la vida. Cuando yo empecé a escuchar los audios y empecé a venir a las convenciones y empecé a venir a los seminarios y empecé a leer los libros, se me empezó a quitar la enfermedad número uno del mundo que mantiene a la gente pobre y estancada, la excusitis. La excusitis. ¿Y por qué no? No, porque tengo un niño. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Quién te está diciendo que si tienes niños? No, que yo no puedo, que tengo una lorita y una perrita. La mayoría de los que entran al negocio están llenos de loritas y de perritas. Es que se me salió el canario y lo ando persiguiendo. Por eso que sí, que muñequito. Son puras excusitis de la gente. Que soy muy viejita. Léete un libro, que eso es de quita. Léete un libro, que eso se te quita. Yo he visto mujeres en México de 78 años que me acercan, llamando y esperando que llegara aquí a México. Lo queríamos oír, lo hemos visto por YouTube todo el tiempo. Se le vienen las lágrimas a la viejita y dice, queríamos verlo y queríamos oírlo en vivo. ¿Cuántos años tiene? Tengo 78 años y he vuelto a soñar. Eso es un ser humano maravilloso. Eso es un ser humano maravilloso. Y he vuelto a soñar, me dice. Y he vuelto a soñar. Y he vuelto a soñar. Y he vuelto a soñar. Y eso es lo lindo de lo que hacemos. Entonces, ¿cuál viejita? Si es que una persona de 78 años tiene por ahí 30 todavía para disfrutar esto. Y que se muera como diamante, está bien. De verdad. Aquí cuando tú entras a la edad que entres, tienes una oportunidad increíble. Tienes una oportunidad increíble para crecer y para cambiar. Y por eso yo amo el negocio de Amway y amo la educación de ese negocio, porque los viejos, la mayoría de viejos en nuestra cultura, los meten como un traste viejo. ¿No se dan cuenta? Los echan para un lado ahí y dicen, no, ya está viejo, tiene no sé qué. No es que esté viejo, lo que pasa es que no sueña. No sueñan, pero cuando se escuchan esos audios, dicen, aquí hay que matar. Porque la vida vuelve y entra, la vida vuelve y entra. Porque un cerebro vivo es capaz de transformar el mundo. Un cerebro vivo y educado, no importa la edad que tenga, es capaz de transformar el mundo. Un cerebro vivo y educado es capaz de transformar el mundo. Ahí lo vio. Un cerebro vivo y educado es capaz de transformar el mundo, ¿me entienden? Pero noten esto. Un cerebro vivo y educado. No un cerebro normal, señores. Un cerebro vivo y educado es capaz de transformar el mundo. Esa señora que entra al negocio a la edad que entre es maravillosa para este negocio. Ahora estos jovencitos que entran, tengo 22 años, pero mi papá y mi mamá, y hablan así como con la papa en la boca. Dicen, ay, ¿dónde estudio? En la Universidad del Norte. Y tu papá, ¿qué hacemos? Son empresarios. Y dicen, pero mi papá no me apoya, y mi mamá tampoco. ¿Cuántos años tiene? Tengo 24. ¿Dónde es que estudias? En la Universidad del Norte. Entonces uno le dice, yo me quedo viéndoles la carota, y le digo, lárgate de la casa. Y vas a cumplir tus sueños. Lárgate de la casa y te vas a cumplir tus sueños. Porque tienes 22, 24 años. ¿Tú te imaginas uno a esa edad con un vehículo como estos? No, es que estoy haciendo una carrera.
Métete un libro en la cabeza. Métete un libro en la cabeza. No, que mi mamá me regaña. No le haga caso a su mamá. Métete un libro en la cabeza. Tienes que luchar por tus sueños. Tienes que luchar por tus sueños. Y a raíz de que empiezas a tener el criterio de educarte, cuando te empiezas a educar, te vas a dar cuenta. Porque vienen muchas preguntas. A mí siempre me hacen las preguntas. Miren, ahorita yo llegué el fin de semana de Moscú, que estábamos en una convención, en un evento lindísimo allí, que a propósito les voy a contar algo maravilloso. Hemos viajado tanto, es increíble. Hemos viajado tanto que hemos viajado tanto. Que el fin de semana pasado estábamos en Moscú en un evento gigante de puros rusos y gente de Kazajistán, que es un país que hace el negocio con Rusia, de todo el tema de la ex Unión Soviética, y fue una experiencia maravillosa ver miles de químicos, físicos, porque allá todos son estudiadísimos. Físicos, químicos, ingenieros, abogados, maestras, bailarines, gente de todas las profesiones sentado en un coliseo increíblemente grande, soñando con lo mismo que estamos soñando nosotros. Qué cosa más increíble, o sea que los sueños son universales. Y había gente. Claro, en Rusia no hay ningún embajador corona. Mueven 600 millones de dólares. Solo Rusia factura en ese momento 600 millones de dólares. Y es así de grande el mercado. Todavía no tienen ningún embajador corona. Entonces algún ruso joven, así de hecho de la Universidad del Norte, se me acercaba, así jovencito, fifí, con la papa en la boca, se me acercaba y me decía la misma pregunta de siempre: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer cuando yo hace un año? La misma pregunta que le hacen a uno en Timbío Cauca y en el Plato Magdalena. Me la hacían en Moscú la semana pasada. Dime qué hago. ¿Tú me puedes dar la fórmula? Es normal, los seres humanos siempre tenemos un proceso para aprender. Lo que te quiero decir esta noche es que, de hecho, ahora atrás me encantaría sacar al que me preguntó ahora, allá atrás que me preguntaba, yo acabo de estar, llevo un mes. Pero dígame, ¿cómo empiezo? Ellos tienen líderes, obviamente, que les ayuden. Yo les decía, pégate al programa educativo, y el programa educativo te marca la acción que tú vas descubriendo en el camino que debes hacer. ¿O no es así? Sí. Te va marcando la acción. Y empiezas a tomar pequeñas decisiones. ¿Por qué la gente no toma la acción? Por una razón. Porque claro, cuando yo entro al negocio y me empiezo a leer los libros y empiezo a oír los audios y empiezo a leer los libros y a venir a estos eventos, tengo que poner la primera acción. Le tengo que contar a alguien. Y entonces ya me da miedillo. Sí, ahí. Miedillo en el culillo. Te da miedillo por una razón. Porque claro, si tú eres cirujano cardiovascular, con todo el pedigrí de los títulos y el respeto de los pacientes y tal, y ahora tienes que enfrentarte con una situación. Tengo algo que contarte. Y eso produce miedillo. Y eso produce miedillo porque es normal. Si no somos profesionales, produce miedillo. O sea que el
mecanismo es hacer esto como una profesión. No sé si me entienden. Tomarlo como una profesión. Que la señora lo tome como una profesión. Que la señora lo tome como una profesión. Cuando lo toma como una profesión, entonces vuelve interesante. Ese fue el camino que yo hice del negocio. Empecé a tomarlo como una profesión. Y entonces, cuando yo iba a contarle a una persona el negocio, yo sabía que yo era un estudiante, pero que era bueno. Y que estaba en primer semestre. Pero que el primer examen era contarle a la señora y auspiciarla. Ese era mi primer examen. Nadie me iba a calificar, pero ese era mi primer examen. Contarle a la señora y auspiciarla. Y entonces, claro, ese es el primer inconveniente de la mayoría de la gente que se paniquea para arrancar el negocio. Porque usted tiene que irle a contar a una persona. Por eso el muchacho daba vueltas como el perro mordiéndose la cola. Porque le da miedillo irle a contar a otro. Y es la solución más determinante cuando una persona inicia el negocio. Vaya a contar a otro. El network marketing surge como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Entonces, cuando yo pienso eso, yo digo, uy, menos mal no me monté una droguería. Menos mal no me monté una calabartería. Menos mal no me monté un restaurante. Menos mal no me monté una cosa de esas, de las terminadas en IA. Menos mal que estoy aprendiendo a ser el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Cuando iba donde el médico, médico, ¿tiene negocio? Sí, tengo negocio. Cirujano plástico. Me gano 50 millones mensuales. Especializado en Dubrasil. Las colitas me hacen cola. Mucho trabajo. Empiezo a las 5 de la mañana y termino a las 10 de la noche. Y tengo empresa también. ¿Qué empresa tengo? Un restaurante. Perdón. ¿Un restaurante, médico? Sí, ¿quién lo administra? Pues me toca triplicarme a mí porque el día que no voy me roban. Le dice el médico, tengo que trabajar mucho y salgo por la noche venteado para el restaurante. ¡Ah! Tengo un libro médico que me encantaría que te leyeras. Se llama El negocio del siglo XXI. Entonces le muestro un libro, yo llevo muestra del libro, llevo varios ejemplares y le muestro el libro y le digo, médico, ¿usted se ha leído ese libro? Me dice, no. Yo le digo, nosotros estamos entrenándonos para aprender a hacer este proyecto. Mentira, yo ya era corona. Nosotros estamos entrenándonos para aprender a hacer este proyecto. Me encantaría que usted se leyera este libro. ¿De la industria en la que usted está, se ha escrito algún libro de esto? No, que va, léete ese libro. Léete ese libro. Ese médico necesita meterse un libro en la cabeza. Pues ese médico después se emociona cuando ve que es un potencial enorme. O sea, que todo depende de la educación, señores, que todo depende de la educación. Y entonces ese médico cambia la actitud. Y qué lindo verlos ahora contándole a los amigos. No se imagina lo que vi. Ah, se metió un libro a la cabeza y ya empieza a contarle a los amigos con buena actitud. Pero si la gente no lee los libros, si la gente no va a los eventos, si la gente no viene a una convención, si la gente no ve el estilazo de vida que un diamante de este negocio tiene, el tiempo, señores, el tiempo que se libera con ese negocio, no pasa nada en el cerebro de la gente. Cuando yo entré al negocio de Amway, señores, yo entré en Popayán, que mañana les voy a contar. Ahora les voy a contar un poquitico de técnica de cómo yo usé el programa educativo para hacer el negocio. Cuando yo entré en el negocio de Amway, en Popayán la gente no creía en esto. Y todo el mundo decía, es increíble, vamos a ser millonarios y no sé qué. Nadie lo hacía. Todo el mundo, nadie lo hacía. Y aquí te decía, no, nadie lo hacía. Después me acordé, cuando yo llegué a Esmeralda, compré un apartamento y en ese apartamento no habían instalado aire acondicionado. Entonces yo me preguntó, un amigo llegó y me dijo, oye, ¿no tiene aire acondicionado ese apartamento?
Entonces yo le dije, sí, pero yo igual lo voy a vender, no voy a estar aquí mucho tiempo. Entonces, pues, me dijo, ponte un aire portátil. Y me llevó a un sitio donde me vendieron un aire portátil así de grande, que tenía una manguerota así que se sacaba por la ventana. ¿Los conocen aquí en Barranquilla? Cuando lo prendimos, el aire hizo pero bramaba y no enfriaba mucho. Así hay mucha gente en el negocio de hambre. Hace mucha bulla, pero no se califica. Y ese es el primer concepto que cambia el programa educativo cuando tú te portas serio con él. Que te empieza a poner enfrente de la realidad y te aterriza para que tengas el resultado. Yo era el rector de una universidad, me empiezo a oír el programa educativo, empiezo a oír los audios, y que empiezo a tratar de hacer ¡pah! ¿Y el resultado? No, que es que la perrita, que la... No, ¿y el resultado? ¿Y el pin? ¿Y el resultado? Porque los latinos estamos un poquito enseñados a hablar más que hacer. Estamos muy entrenados culturalmente para hablar mucho y hacer poco. Para hablar mucho y hacer poco. Entonces el programa educativo, una de las cosas que me enseñó a mí a hacer fue hacer. Y de eso les voy a hablar un poquitito. Cuando yo me empecé a escuchar esos audios, decían, tú tienes que dar el plan. Tiene que dar el plan. ¿Y qué es eso? Contarle a los demás. Y tienes que aprender a prospectar. Y tienes que comunicarlo bien. Y tienes que hacer un seguimiento a las personas. Es profesional todo el tema. Y empecé a aprender paso por paso como si fuera una materia. ¿Cómo se contacta? ¿Cómo se invita? ¿Cómo se hace un seguimiento? ¿Cómo se hace el cierre? ¿Cómo se vuelve productivo? Y empecé, señores, con todo y el estatus que tenía, porque normalmente los rectores de las universidades tienen estatus. Yo ya sabía que era un negocio increíble. Y entonces empiezo a dar el plan con el Señor. Y le daba el plan al Señor y se lo daba con mucha pasión. Se lo daba con, pues, no como un arbolito de Navidad, ¿no? Así, no, profesional. ¿Qué es profesional? Ir donde la señora y escuchar a la señora. ¿Qué hace la señora? No, que es enfermera. ¿Cuánto lleva? 12 años. No, necesita ayuda. Tiene que aprender a hacer alguna cosa diferente. La escuchaba y le contaba. La escuchaba y le contaba. Y todavía recuerdo los primeros planes, señores. Cuando le contaba a la gente, qué linda esa historia. Yo llevo 11 años en el negocio siendo feliz. Feliz, 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 feliz. Porque no soy feliz desde que llegué a Diamante, sino que soy feliz desde el primer día que comprendí que eso era maravilloso para las personas. Y empezar a desde ese día fue feliz. Desde ese día fui feliz, y feliz, y feliz, y feliz, y feliz, y feliz, y feliz. Contaba el plan a esa pareja. Yo me acuerdo, es bello el proceso, es bello. Uno llegaba a la casa, y cuando uno llegaba a la casa, ellos estaban así, cruzados de brazos. Ese no lo voy a contar. Y entonces, llegaban así, y uno veía a la gente cruzada de brazos, en actitud de convénzame. Y entonces, qué lindo cuando uno empieza a aprender a hacerlo profesionalmente. Porque la primera actitud de la persona, cuando uno ya lo hace profesionalmente y habla con alguien, y le entra un poco al corazón, adivinen qué hace. Que lo convence a su madre. Y yo ya veía que bajaba los brazos. Y el paso siguiente era que sonreía. Cuando una persona sonríe, entra. Cuando una persona sonríe, cuando tú le cuentas el plan, entra. Yo notaba que las personas sonreían. Y empezaba, yo le contaba de manera sencilla el plan. Y todavía recuerdo las primeras noches, yo me volaba de la universidad a dar el plan. Al principio no. Cuando no me había leído el libro, no. Cuando me empecé a leer el libro y cuando empecé a escuchar los audios, me empecé a volar de la universidad.
¿Me entiendes? Yo te voy a contar la verdad. ¿Para qué te voy a mentir? Yo me volaba. Yo llevaba 10 años en la universidad como rector. ¿Y adivine qué tenía? Nada. ¿Conocen a alguien así? No tenía nada. Cuando yo salí de rector de la universidad, me llevé una cajita así con unos lapiceros. Salí con la cajita así. Yo ya sabía que llevaba 10 años en la universidad como la mayoría de la gente que se levanta a trabajar todos los días desde las 7 hasta las 10 de la noche y todos los días hace lo mismo. Yo estaba en eso hace 10 años. Cuando yo vi el negocio de Amway, cuando me escuché los CDs, yo me empecé a ponerle cierta acción al negocio. Cuando llegaba un profesor a la universidad, yo agarraba y yo me sentaba, yo estaba sentado en el escritorio y el profesor me decía: doctor, le traje el informe. Ah, pásamelo para acá. Yo lo veía. Sí, está bien. Cierra la puerta. El mismo profesor iba y cerraba la puerta y me decía, se volvía y se sentaba y decía: venga, le cuento algo. Y yo le contaba. El viernes siguiente ya tenía una junta en mi rectoría. Una hoy, un open topic. Habían estudiantes, representantes de los estudiantes, y habían profesores, los profesores de investigación. Y entonces estaban sentados ahí, pero adivine de qué estábamos hablando. Les digo, ¿no? O sea, miren, perdónenme, pero yo me tenía que vengar. Eran 10 años sin soñar. Eran 30 años estudiando, señores. Y no tenía nadita que comer, no sé si me entienden. Estaba como la pobre viejecita. Entonces cuando yo me descaré un poco, empecé a contarle a los estudiantes, a los mejores y a profesores, y me armé un grupo allí, les contaba. Y recuerdo mucho que un amigo del amigo del amigo auspició una parejita de ingenieros, los dos ingenieros civiles así tiesos. Y por la noche yo le dije, le voy a caer a su casa esta noche. Les entrego estos audios y quiero que se los oigan. Y se llevaron los audios y se los escucharon. Y cuando yo después los ubico, les digo, ¿ya se escucharon los audios? Sí, son increíbles, nos encantaron. Voy para su casa a las 7 de la noche y me iba para la casa de ellos. Y adivinen qué les decía, ¿quieren ver los productos? Sí. ¿Hay productos? Claro que hay productos. Y me iba yo, me quitaba la camisa y me sentaba, yo iba así bonito como estoy ahora, porque era rector, y entonces yo me quitaba la camisa, me remangaba la camisa, bueno, la camisa no, el saco, me remangaba la camisa, y yo mismo con mis manos les hacía una demostración de productos a esa parejita que había entrado en Popayán, en un barrio riquito, no sé si me entiende. ¿Y qué? Señores, quiero que tomen este mensaje. ¿Por qué soy embajador Corona? Porque hago algo que los demás no hicieron tan efectivamente. Punto. Esa noche mismo le hacía un taller a esa parejita y ellos notaban que había mucho amor en mí. Yo me untaba y les hacía un taller de productos, señores. Y una vez con unos médicos, yo estaba con unos médicos así fifís y tal, era un grupito así, y yo les dije, yo mismo me puse enfrente de ellos y les mostré los productos del negocio. Porque hay gente que me dice, sí, él solamente habla de educación. Sí, pero el resto es operación. Y también lo hago común y corriente como tú. Y me paraba enfrente de ese grupo de médicos y yo mismo saqué los productos y les hice un taller de productos. Recuerdo que un médico me dijo, ¿yo tengo que hacer ese taller de productos para ser exitoso en eso? Yo dije, sí. Pero él me lo dijo, era un médico como demasiado fifí. Yo le dije, sí, es verdad, tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo porque es parte del proceso. Y entonces el médico, entonces yo me quedé viendo y le dije, ¿el médico? Porque claro, yo me había untado, yo había hecho pruebas y tal, y tal. Y yo le dije, médico, ¿usted qué profesión tiene en la medicina? Y me dijo, yo soy médico urólogo. Yo le digo, ay, no, mi amor, ha hecho otras cosas peores. O sea. No sé si me entienden. Lleno de pendejadas. Que no, enfermera. ¿Y cuántos granitos has reventado? Y entonces, no, ingeniero civil, muéstrame tus botitas.
No, cirujano, ay, por favor, y vienen acá y dicen que no hacen hambre, que porque tienen que agarrar un producto. Es producto de la educación, señor. Es producto de la educación. Yo recuerdo con esas primeras personas que yo sacaba los productos, yo se los demostraba. Y me acuerdo tanto, que es bellísimo esta historia, porque me acuerdo tanto que yo sacaba los productos y yo sacaba un, ¿se acuerdan del blanqueador? Yo sacaba ese blanqueador, les echaba un poquito de isodine, agua, y le echaba un poquitito de blanqueador y le revolvía con una cuchara en frente de esa parejita y le decía, mire, y ahora sale una paloma. Y la parejita decía, igualitito que ustedes, el chiste lleva 11 años. Y recuerdo tanto. Yo era emocionado haciendo eso porque tenía una empresa propia. Ser empresario es untarse. Ser empresario es comprometerse. Ser empresario es hacer lo que haya que hacer para tener el resultado. Y yo, ahí me acuerdo tanto. Es cosas, es un negocio de cosas sencillas. Y después sacaba yo. ¿Se acuerdan del producto ese del pre-wash? Yo mismo lo sacaba y le decía a la persona, a la señora, bien fifí, le decía, mira, mastícate ese chicle. Pasaba eso, la señora. Vamos bien, sigue así, nunca cambies, viene del sabor. Después yo sacaba un pañuelo mío, bueno, hoy no lo traje, pero normalmente sacaba un pañuelo mío así, blanco, sin motitas, o sea, sin gomitas, o sea, blanco sin usar. Y lo sacaba y le decía a la señora, pásame eso, prácate, y lo pegaba ahí. Le echaba pre-wash por lado y lado y fájate, se lo quitaba. Y decían, increíble. Y yo le decía, mire, la gente esto lo saca con agua, con hielo, con una plancha, el chicle. Hay gente que va a boga, pero lo saca. ¿Sí me entiendes? Y la se reía, esa parejita se reía. Mira, hacíamos una payasada increíble, ya éramos amigos solamente con esa actitud. Cuando terminaba todo eso, decía la señora, nosotros queremos consumir. Nosotros queremos consumir. Y eso es la historia de un pequeño negocio. ¿Cuántos consumidores habían hasta ahí? Uno. Una casa. ¿Cuántos hay hoy? Miles. Miles y miles de consumidores en 12 países del mundo que se expanden y 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 se expanden. Porque un día un líder se levantó y lo hizo bien. Un día un líder se levantó y lo hizo bien. Pero esto que les voy a contar es maravilloso. Alguna vez estuve en Madrid. Y un españolete de esos me contactó, me dijo, yo quiero entrar contigo, no sé qué, yo he averiguado por eso, y yo quiero entrar contigo. Le digo, pues sí. Pero antes de irme de Madrid, lo senté en un hotel y le hice exactamente eso que yo te estoy contando esa noche. Le dije, yo quiero que tú aprendas a hacer esto y quiero que tú veas qué tiene esto por dentro. Y le mostré exactamente esto. Lo mostré al español, trabajaba en una multinacional y él me pareció interesante y lo mostré y le dije, mira, tienes que escuchar de todo esto, tienes que leer de todos esos libros y de una vez tienes que ver esto, cómo funciona. Y le hice exactamente media hora de eso que yo te estoy contando. Qué linda esta historia. Después me manda por WhatsApp un pequeño video donde él le está diciendo a un primer grupito que tiene allí en Madrid. Todo fifí, él hablando así en español. Y le dice, mira, pues tú agarras eso y lo volteas así con una cuchara y mira cómo el agua va quedando y ahora sale una paloma. Y lo más increíble es que decía, cuando llegaba la otra prueba del pañuelo, decía, bueno, pues aquí las mujeres en Madrid lo pueden sacar con agua, lo sacan con hielo, lo pueden sacar con una plancha, hay gente que va a bugar, pero lo sacan. ¡Ay!
exactamente lo mismo. Es increíble, ni siquiera dice van a Portugal o algún lado. Que siempre me ha enseñado eso. Que siempre que tú haces bien las cosas, se duplican. Y se duplican tal como tú las haces. Exactamente como tú las haces. Y desde ese concepto, el negocio tiene un alto nivel de franquicia. Por eso me encanta. No sé si me entienden. Por eso las franquicias, si ustedes van a McDonald's, ellos saben hasta para dónde se barren. Barren hacia allá, no barren hacia acá. Tienen todo milimétricamente organizado, es una franquicia. Entonces nosotros empezamos a organizar procesos para entrenar al que entraba como si fuera una franquicia. Y después eso se expandía. Eso siempre me sorprendió en el network marketing. ¿Por qué un ser humano es capaz de ponerse a hacer eso que aparentemente cualquier persona no quisiera hacer? Por una razón muy sencilla. Porque hay un sueño. ¿Por qué hay un sueño? Porque la mente entiende algo que nunca había entendido. A mí me dijeron que si yo hacía eso, que si yo daba el plan, que si yo hacía demostraciones de productos, que si yo le enseñaba a la gente educación, que si yo los traía a una convención, que si yo los llevaba a un seminario, y que si yo ayudaba a que las personas se educaran, que entre 2 y 5 años yo era libre. ¿En serio? ¿Entre 2 y 5 años yo soy libre? Sí, yo llevo 30. Yo llevo 30 años trabajando, desde chiquitito estoy trabajando. Mañana les voy a contar toda una historia, que es la historia de todo el colombiano perdido, que se deja educar por la masa y que no va para ningún lado. Y yo llevaba 30, y cuando me dicen de 2 a 5 años, te haces libre. Pues arranqué y llevo 11 años aprendiendo sin parar, sin parar, sin parar, sin parar, sin parar, aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Por supuesto que hoy no hago el mismo negocio que hace 7 años, pero sigo haciendo el negocio porque apenas, y les voy a contar algo maravilloso, en estos 11 años, la primera etapa la construimos. Por eso cualquier nuevo que arranque hoy el negocio y lo hace con amor, con compromiso, con comprensión, va a tener el resultado. Yo me di el lujo a los 5 años de retirarme de la universidad como rector, a los 5 meses de retirarme de la universidad como rector, porque a los 5 meses ya me ganaba el sueldo que me pagaban como rector. A los 5 meses el negocio de Amway ya me pagaba el sueldo que me pagaba como rector. Entonces yo hice la siguiente ecuación. Para ganarme 3 millones o cuánto, yo no sé cuánto me ganaba, yo estoy aquí, he estudiado 30 años. Y en esto que estoy haciendo, llevo 5 meses y me gano lo mismo. ¡Hello! ¿Qué pasa si me comprometo? ¿Qué pasa si me vuelvo más profesional? Y empecé a hacerme más profesional, señores. A los más o menos al año, ¿no? Yo llegué al nivel de esmeralda, que es un nivel espectacular, por eso ahora que salieron estos esmeraldas, es un nivel espectacular, señores. Y más o menos al año yo había llegado al nivel de esmeralda. ¿Por qué había llegado al nivel de esmeralda? Porque la fuerza con la que yo iba y daba el plan, la energía con la que yo iba a dar el plan, el amor con el que yo iba a dar el plan al Señor, lo arrastraba, y él aprendía a arrastrar a otro, y los demás escuchaban audio, y se iba haciendo un grupo genial. Y entonces más o menos al año yo había llegado al nivel de esmeralda. A los 3 años y medio yo me demoré un poquitito para llegar a diamante. ¿Sí ven lo interesante? Yo llegué más o menos al 3er año y pedacito al nivel de diamante, y a partir de allí les juro que es una vida de sueños, es una vida de sueños. Ser diamante del negocio de Amway es un sueño. Yo a veces me pellizco y digo, oye, sí, es verdad, porque es increíble. O sea, yo soy diamante hace, pues, 7 años. Yo llevo como diamante hace 7 años. Y de ahí en adelante aprendimos a hacer un negocio absolutamente sencillo, que consiste solamente en entender a los seres humanos lo más que podemos.
en escuchar a los seres humanos lo más que podemos, en escuchar a los seres humanos lo más que podamos. Y simplemente a medida que avanza se hace, por supuesto, más fácil, porque tu mente entiende más, porque tu cerebro sueña más, porque está más feliz, porque tienes el resultado. Porque lo más lindo que le puede pasar a un ser humano es tener el control de su vida. Cuando yo empecé a sentir que tenía el control de la vida, la felicidad aumenta de manera increíble. Cuando tú sabes eso, y cuando tú le puedes ayudar a otra persona a que aprenda a tener el control de su vida, la energía y la felicidad se triplican, señores. Y entonces, pues, empezamos a calificar y a calificar y a calificar personas y a encontrar jóvenes y líderes que hicieran el negocio. Y pues obviamente la satisfacción más grande, porque yo te voy a contar esa noche, porque yo me puse la meta, y hay gente que me pregunta que por qué me puse la meta de llegar a Embajador Corona. Yo les digo, miren, es muy sencillo, si tú haces un negocio que te da felicidad, y si yo veo a la gente que ha auspiciado con un amor increíble y con una energía tremenda y con unos sueños así a flor de piel, ¿cómo no le voy a contar a más gente? ¿Cómo no le voy a contar a más gente? Entonces yo seguí contándole a más gente, yo nunca paré, seguí contándole a más gente, seguí contándole a más gente, seguí contándole a más gente. Y empezamos a tener una estructura que se empezó a calificar, que empezó a pedirnos que les ayudáramos para calificarse, que querían construir grupos. Y en mi organización, como en las organizaciones de sus diamantes, hay médicos, abogados, ingenieros, médicos, economistas, odontólogos, señoras, estudiantes de todas las universidades, profesores universitarios y una cantidad de personas, todas felices y soñando. Y entonces, pues ha sido 11 años de soñar, de soñar, de soñar y de soñar. Cuando llegamos a Embajador Corona, Amway nos invita a ser parte del Founder Council, que es el consejo de fundadores de Amway, que funciona en Ada, Michigan como base, pero que es una cosa increíble. O sea, Amway participa a todas las personas que llegan al nivel de triple diamante, con por ejemplo, Carlos Eduardo y Claudia Santos, que son grandes amigos nuestros y son líderes de este negocio, fueron conmigo de las primeras personas que llegaron al Founder Council. Y pasado, en la semana, hace unos meses, estuvimos en Washington participando en el foro más grande a nivel del mundo, el foro de negocios más grande a nivel del mundo que tiene este negocio, con ese ente que se llama el Consejo de Fundadores de Amway, que son todos los embajadores corona del mundo y quienes cumplen ese requisito para estar allí. Son todos. Y este mayo, el próximo mayo, nos vamos para Londres. Va a ser el Founder Council en Londres. Y yo me encontré con Steve Van Andel ahora en Rusia. Y decía, ya está todo preparado, vamos a tener no sé qué. Va a ser en Londres el Founder Council. Y allá, yo te lo juro y te diría que es donde tienes, si tienes un sueño grande y si tienes la idea de hacer ese negocio en grande, que te pongas la meta no de llegar a diamante, sino de llegar a Embajador Corona. Ponte la meta de llegar a Embajador Corona. Ponte la meta de llegar a Embajador Corona. Ponte la meta, sobre todo estos jovencitos, los más viejitos, lleguen a triple. No, mentira, lleguen a donde quieran. Pueden llegar a donde quieran. Estoy echando un chiste. Pero los que más tienen el corazón así hinchado de felicidad por estar en este negocio y que están poniendo el trabajo, pónganse la meta de llegar a Embajador Corona. Porque les voy a jurar y les voy a contar que allí es donde se empieza a vislumbrar la grandeza del negocio. Yo les digo con toda honestidad que cuando llegamos al Founder Council de Washington, yo me sentía literalmente como si hubiera llegado a plata. Porque claro, estamos con todas las leyendas del mundo de este negocio. Y entonces yo decía, yo quería que yo me hubiera quedado como diamante. Porque allí empezamos a entender que era todo el mundo
el que teníamos por ayudar y por conquistar, que no era Barranquilla, que no era Neiva, que no era Medellín, que no era Cali, sino son 7 mil millones de seres humanos extendidos por 108 países. O sea que es una cosa impresionante. La vida entera se nos va y no le alcanzamos ni siquiera a permear en lo más mínimo. Y entonces nos dábamos cuenta que llegando embajador Corona apenas empezaba a comenzar el negocio. Por eso es tan importante la educación, por eso es tan importante leer y por eso es tan importante leer un libro que se llama La magia de pensar en grande. La magia de pensar en grande. Ese libro, vuelvan y lo sacan de los anaqueles y se lo vuelvan a zumbar. La magia de pensar en grande. Yo desde que me leí ese libro, yo jamás pensé en llegar solamente a diamante. Yo jamás pensé en llegar solamente a diamante, porque el negocio tenía que el pin más alto del mundo era llegar a embajador Corona. Y si ese pin te lo están diciendo que lo tiene, pues hay que llegar a él. Lo que más lindo le digo a la gente de Barranquilla esta noche es que es sencillísimo de que lo haga. ¿Cuánto han hecho ustedes allá afuera con tanta pasión? ¿Cuántas cosas lindas han hecho allá afuera con tanto amor y con tanta entrega y con tanto trabajo? Pues señores, el señor Cuesta puede llegar a embajador Corona, ¿me entienden? Él puede llegar a embajador Corona. ¿No se imaginan la historia de este hombre tan increíble? La historia de este hombre tan increíble. Cuando él va a Cali y le cuenta la historia a mi grupo, que vendía candados en la galería de Barranquilla, nos hizo llorar un grupo allá contando una historia de vida increíble. Esa es la historia maravillosa de la gente dentro del negocio de Amway. Él puede llegar a embajador Corona, punto, porque tiene cerebro como lo tengo yo y como lo tienes tú. No sé si me entiendes. Todo el que tenga el cerebro que yo veo aquí puede llegar a embajador Corona. Es simplemente tener amor, tener pasión, tener compromiso, poner el trabajo, auspiciar personas, educarse, leer y tener carácter para no rajarse. Tener carácter para no rajarse. Porque es que la mayoría de la gente entra y se achurrusca muy pronto. Empiezan a quejarse. La mayoría de la gente empieza a quejarse. Que me dijeron que no, que me sacaron la lengua, que fuera eso, yo soy Virgo, que el signo no me ayuda. Si un poco de cosas, la mayoría de la gente, desde que yo estoy en el negocio de Amway, le veo que es humbrosa. Le veo que es humbrosa. Y es muy sencillo. Y es por falta de educación, señores. Es por falta de educación en el cerebro derecho. Es por falta de templar el carácter. Es por falta de templar el carácter. De manera que eso es lo que hace el programa educativo en la mente. Y lo más lindo es que después de que tú temples el carácter, no solamente te vas a ser embajador Corona del negocio de Amway, sino que puedes triunfar en cualquier cosa en la vida que te propongas. Porque lo que te queda es un legado de educación que llevas por dentro. O sea, empiezas a pensar como no piensan los demás. Empiezas a ver el mundo como no lo ven los demás. Yo quiero que me presten las gafas ustedes. Présteme las que voy a terminar con esto. Présteme esas gafas ustedes, por favor. ¿Cómo te llamas? Carlos Tapia. Estas gafas... Uy, uy, uy. Entonces, mire... Le voy a contar que cuando yo entré al negocio de Amway, la verdad, pues, al principio yo no veía nada. Yo veía que la gente no entraba. Yo me acuerdo, que eso se lo he contado mucho, que me pregunta un profesor, doctor Bobadilla, ¿verdad que usted entró a eso de Amway? Y a mí me subió un calor así por todo el cuerpo. Y esa es una historia clásica, porque yo no sentía en qué estaba, yo no sabía en qué estaba. Y todo lo que pasó en mi vida y lo que va a pasar contigo, si te educas, si te lees los libros, ¿cuántos libros? Mínimo uno al mes, mínimo un libro al mes, zúmbese un libro al mes, mínimo un libro al mes, véngase a todos estos eventos, traiga harta gente y aprenda a que el negocio te lo hace de estos eventos. Yo empecé a ir a todos estos eventos, a leerme todos estos libros, y empecé a darme cuenta que a medida que me educaba, empezó a ocurrir en mí, como cuando tú vas al cine, a una película de 3D, que me imagino que aquí hay muy buenos cines de eso, Barranquilla, que tú vas a cine a una película de 3D y de pronto no te pasan gafas. ¿Cómo se ve la pantalla?
Dice, tan feo eso. No, es que tienes que ponerte las gafas. Entonces te pones las gafas. Y todo cambia. Y todo cambia. Y eso es lo que pasa cuando te educas. Eso fue lo que pasó en mí. Yo vivo en un país, el más bello de la tierra, que es en el que ustedes viven. En un país lleno de abundancia, en un país lleno de gente linda y en un país lleno de líderes. Maravilloso. Entonces yo salgo por la calle y adivinen qué veo. Abundancia y posibilidades. Y eso es increíble. Yo vivo en un edificio, en un último piso en Cali, como si fuera aquí. Entonces yo desde aquí veo toda la ciudad así, pero con gafas 3D. Y yo lo veo así, yo digo, increíble, todos esclavizados, ay, qué pecado. Ay, ¿a qué hora yo ayudo a tanta gente, Dios mío? Y me dice embajador Corona, en Cali, sin salir de Cali. No salgo a Cali, ni a los pueblos, ni a las ciudades cerquitas, ni a las pegadas. Me dicen, no, tengo un amigo. ¿Dónde queda? Aquí. ¿Cuánto tiempo hay? Media hora. Muy lejos. No. Muy lejos. Porque en Cali hay 3 millones de seres humanos que yo los veo así, todo el mundo en los trancones. ¡Papá! ¡Déjeme pasar! Tienes que trabajar. Peleándose por ir a trabajar. Y la gente dice que diciendo hagan más puentes. Marica, pues hágase un negocio bien hecho para que no salga de la casa. Hágase un negocio lindo para que no salga de la casa, ¿me entiendes? Hagan un negocio lindo para que no salgan de la casa. Y eso es lo que yo hago hoy en día, pues estoy en mi casa y veo, me doy el lujo, hijo de la chica, o sea, me doy el lujo. Pues, por eso es la libertad tan linda. La semana pasada nos gastamos, antes de irme para Moscú, una semana con un grupo de obreros tratando de subir un árbol a esa terraza. Y a mí me parece un ejemplo lindo de libertad. Porque yo que soy el dueño del árbol, yo lo veo subir así, ¿me entiendes? Lo veo subir por el lado del edificio, subiendo y lo... El único que lo veo subir soy yo, porque los vecinos están trabajando, todo el mundo está en la calle trabajando. Nadie se dio cuenta que yo subí un árbol de 8 metros a mi terraza. Yo me doy el lujo de verlo subir, ¿me entiende? De verlo subir, porque soy libre, porque hice este negocio, porque soy libre. Entonces yo desde esa terraza veo la gente peleándose allá por ir a trabajar. Y veo abundancia, y veo líderes, y veo gente linda que no tengo tiempo para juiciarla toda. Y ese es el producto de la educación. Hoy salí a trotar aquí en esta Alameda que hay por aquí cerquita. Me puse unas bermudas así y tal, y salí a trotar. Y venía un tipo así bacano, así trotando con una barriguita, pero venía trotando allí, ¿me entiendes? Así, ta, ta, ta. Y cuando yo lo vi así medio simpático, le digo, ajá, ¿y tú qué? Y de una... Me peló las muelas, no sé si me entiendes. De una peló los dientes así, y yo le digo, ¿cómo? ¿Ya di cuántas vueltas diste? No, la gata, y yo, ¡habemos pata! Ya, habemos, saludé 5 personas que estaban haciendo trote allí, y yo, increíble, 5 frontales. La gente está tirada en la calle y quiere hacer el negocio. Todos yo les veo, yo no le diertan a nadie, por supuesto. Yo se los dejo para ustedes, ¿me entienden? Yo se los dejo para ustedes, para que sueñen ustedes, para que oficien a sus paisanos. Pero lo que les quiero decir es que esto está lleno de abundancia. Esta es una ciudad maravillosa, una de las ciudades más prósperas hoy de Colombia, una de las ciudades que tiene los mejores gobiernos de Colombia, una de las ciudades progresistas, lindas, con una juventud tremenda, con unos edificios bellos y con una actitud de la gente que mucha gente quisiera tener en Colombia. Yo cada que me subo en los aviones veo la linda publicidad que tiene Barranquilla y la energía de su gente. Por eso, esta es una tierra de embajadores Corona. Nos vemos mañana. Gracias por el amor.